40 de tónica. Sesenta de limón. Cuarenta naranja. Cuarenta, sesenta, cuarenta. Y por esto no me gusta. Que me lo manden por el móvil. Un segundito que he tenido que pestañear. Vale, ahora sí. 40, 60, 40. Pienso que hacer el pedido por aquí por aplicación de negocio. Da mucho fallo. Da mucho fallo y no sé por qué. El problema es eso, que creo que sois los únicos que no aparecéis. Sí, 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 sí. Y hay veces que estamos cerrados y aparece como que está abierto. Sí, pero eso es problema. Es que creo que si mientras que está en servicio te va a lavar la carita o parpadea y tal, creo que se va un poco... No, hay un... ¿Los fines de semana que no abrimos? ¿O hay veces que abrimos pero muy poco? Pero normalmente cuando no abrimos hay gente que me ha dicho que... Es que estabais abiertos y yo en plan... No, no. Sí, es que en el software este últimamente ya está antes. Vale, 60 de limón y 40 de esto. Porque da rabia a veces, ¿eh? Porque es en plan, no, sí. Es que claro. Y en plan, si yo nunca os fallo, cabrones. Si yo siempre estoy. Sí, vale. A nosotros a veces nos pasaba al principio. Últimamente creo que no tanto, pero al principio sí era común. Que veían eso abierto y era como... Sí. Ya está el nude. Total. Como no. Total, que es en plan... Yo lo siento, pero no es culpa mía. acércate un poquito. Vale, ahí. Te dejo esto por aquí y el resto te lo llevo. Que son latas y ya sabes que esto pesa un cojón y medio. Vale, te lo dejo... En el maletero mismo. Vale, sí. Es que no me fijo en que has venido, que como me está lavando la cara, no... Vale, aquí, ¿no? Bien. Te dejo las 40 restantes y las 60.
Aquí lo tienes. Ok, pues mucha suerte. Pues nada, gracias. Nada. Eso que he visto que estaba ahí abierto, lo he hecho ya. Sí, 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 sí. Voy a intentar abrir hasta las 6 y luego hasta las 12. Sí. Si JF puede que sea hasta las 12 o no, todo depende. Y así vamos supliendo porque hay gente que por la noche no puede estar. Ya, sí, de todos modos ya avisé yo a Nick de eso, de que del formato para hacer pedidos grandes y tal. Sí, y lo hizo bien, de hecho. Bueno, ya le di una forward esta grande para que guarda el pedido grande. Vale, vale, vale. Hacer pedido así pequeñito, le dije. Hombre, a ver, voy a hacerlo. Pequeño no merece la pena. Claro. Que le diga uno grande y así si tú... O sea, no merece la pena más que nada... Claro, no merece la pena más que nada porque estos pedidos los preparo con antelación. Y si me pides, yo qué sé, 50 de cada, que es uno pequeño, realmente tardo más, ¿sabes? Claro, sí, por eso. Bueno, voy a ver qué necesita este hombre. Venga, suerte. Buenas, ¿qué necesitas? Sí, pero pásame 10 botellas de agua, por favor. No te había reconocido. Ah, es que el pelo. Sí, no te había reconocido. Y la barba también un poco. Hostia, hostia puta, te escuché y así como, ¿qué? No, no son nada, coño. Vale, 10 más, pedido. Sí, porfa. Y un rasco de esas que tenemos por ahí. Vale, un segundito. Y te lo preparo todo. Con JF, todo perfecto. Por lo que estoy viendo, Sí, no, y me. Macho, me faltó un solo día y estuvo mandándome por correo todo el rato, en plan, ¡perdón! Y en plan, ¡pero que no pase nada! Madre mía, qué chaval. Nah, está bien que habrá más evadura que. ¿Solo un rasca? ¿O...? Sí, uno solo. Vale. Ya llevo mucho informado. Aquí llevas esto. Es eso. A ver, realmente en lo que más se ha diferenciado es en las madrugadas. Sí, eso, en las noches desde de Relic Peninsula. Claro, claro. Es en lo que más se ha notado. Porque, sí, a ver, sinceramente, yo es que prefiero tener vida en esas horas, porque justamente son las entretenidas. Claro, yo normalmente, pues a estas curro, porque cuadra. Y luego ya las otras, sí. Y luego ya a partir de las 12, pues digo, vamos a hacer vida. Te han puesto ya las cámaras, ¿no? Buah, me han puesto una de puta madre. Sí, la que tienes allí, ¿a que sí? Sí, sí, esa es la hostia. Sí, esa es muy buena. Claro, es que estuvimos mirando y me puso esa y dije, voy, esta. Pues bueno, cero, me alegro, de verte por aquí. Sí, 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 sí. Venga, buen día.
Buena esa. Estoy bien, cállate. Joder. Sí, sí, sí. ¿Quieres dejar de fuerte todo el que fue? No. Horas. Ay, joder, chicos, que me he pegado, coño. Y la acabo de ver, yo creí que te ibas a pegar contra mí y dije, no, 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 no. Joder, me cago, macho. Yo miro más que nada por la moto. No, no, si creo que me he comido tu llanta. No. Sí, yo creo que sí, porque justo he saltado y creo que me iba por la rueda. ¿Verdad? Ah, vale, sí, eso sí, no, eso sí. Yo me refería con el coche, pero sí. No, no, no. Peor yo, no el coche, coño. No estaba rico la goma, güey. Ay. Dame algo de comer. ¿Qué necesita? ¿Una burger? Uno, un dos. O tres. Sí, mismamente. Y de gasolina mi coche. Vale, te dejo por aquí la baturilla. Ok, let's go. Y por aquí la burger. ¿Qué tal la noche, por cierto? ¿Se relajó un poco la cosa o siguió incluso peor? Bien. ¿Sí? Bien, bien. He ido al Lisis a ver a Camelia. Uh-huh. Y he salido casi con un beso, prácticamente. Ah, entonces perfecto, perfecto. Lo que creo, tengo que preparar, a ver, la cita con ella, pero no se me ocurre ningún sitio así bonito. Tengo que pasearme por todo. Yo me sé unos cuantos sitios. Bueno, pues ya veremos los sitios. Entonces. O sea. También te pediré. Tienes vodka, ¿verdad? Sí. Hombre, sí tengo vodka. También te pediré bastante vodka. ¿Bastante? Y comida, vale, sí. vale. No sé cuánto, al momento no lo sé, pero te lo pediré. Va. ¿Y habéis pensado en el Pulse pedirme un cargamento de comida al final o qué? Que mi hermana no dice nada, yo que sí. ¡Pues que diga algo! Sí, porque sí, yo que sí. Calculadme cuánto saldrían 300 de carne y 300 asados. De... Vale. La de cerdo. Eso, coño. Oye, voy a comer, ¿eh? Te voy a hacer esas palos. Ay, Dios mío. ¿Quieres un caipirosca? Eso, aparte de tener un poquito de alcohol, ¿qué hacía? Nada, alcohol. No, pero hidrataba, ¿no? Un poquito. Creo que... Es que hay una mezcla que hidrata mucho. Este es el que piroca, este es el que es como un mojito, ¿sabes? Pero vale, por cierto, he hecho el cálculo, saldría... Pero que déjate fuera de toda la barra. Saldría 18. Porque... 18.000, vale. Vale, vale, pues a ver, nada, pues a ver. Sí, no, ahora que tienes el precio, lo tienes fácil. Le dices, mira, 300... Para hacerme 300 cerdos me sale esto. Y ya está. Sí. ¿Cuánto has dicho? 18. Te digo en un momento. No me acuerdo, se me ha ido la cabeza, macho. Sí, 18. 6.000 por un lado y 12 por otro. ¿La carne cuesta más? No, el sazonador es que está a 40. Su puta madre, pero que está hecho de oro. ¿A cuánto te cuesta el sazonador en el 24 horas, listo pan? Pues no, o sea, hace mucho tiempo que no voy a comprar. Pues eso. A mí no me acuerdo, yo no acuerdo. Pero ya te digo que es más del doble. Ya te digo yo que es más del doble. Yo tenía el Alzheimer, yo lo sé. Hostia, hay una cosa que tengo que hablar con la distribuidora, porque por lo que me han dicho, aquí cuesta prácticamente lo mismo que en el 24 horas. ¿El qué? Ese es el problema, que no me acuerdo qué era. Ah, bien. Pero tengo que hacer recuerdos, ya sabe, tengo que hacer recuerdos de los míos. Pero usted no tiene ahí una... ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Yo no sé lo que cuesta en el 24 horas. ¿Qué? Eso es lo que tengo que buscar en las cámaras de seguridad, ¿qué era? Mira.
¿Y quiero... ¿Tienes una lista de esto, de todo lo que tienes y los precios? Sí, sí, pero no tengo una lista de cuánto costaba en el 24 horas. Bueno, pues por 25.000 te hago la lista, ¿te imaginas? Yo por... que... ¡Que sean 30! ¡Pah! Ay...